seguimos en nuestro programa, continuando con el segundo bloque. Estamos aquí con un invitado. ¿Y por qué se trata esta invitación que le hemos hecho a uno de los referentes de la institución cultural más importante y más antigua que tiene Villa Carlos Paz? Nos estamos refiriendo a la Biblioteca Popular José H. Porto y tenemos a su presidente, a Sergio Tonarelli. Muy buenos días, Sergio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bienvenido. No, por favor, ¿por qué esta invitación? Resulta que hoy Argentina está celebrando, conmemorando el Día Nacional del Lector y de la Lectora, una efeméride muy importante para la cultura, para la literatura, también para pensar las redes sociales, ¿no? Es como un disparador para, bueno, justamente reflexionar sobre la importancia que tienen estas actividades, ¿no? De formación, la lectura, de imaginación, de cuántas cosas nos abre el mundo de la lectura. Y por eso te invitamos, Sergio, porque vos estás en la biblioteca, estás constantemente en contacto con la comunidad lectora de Villa Carlos Paz. Y bueno, primero saludarte. Muy feliz día, porque supongo que sos uno de los grandes lectores que tiene Carlos Paz. Y cumplí ahora, en este mes, el 8 de agosto, cumplí 40 años de socio en la biblioteca. Tengo 56, o sea, papá era tesorero de la biblioteca y me hizo, cuando estaba en cuarto año de la secundaria, socio de la biblioteca. Es la institución, soy socio de muchas instituciones, de Carlos Paz y de Córdoba, pero es la institución de la cual soy socio más tiempo. ¿Creciste con los libros? Sí. Exacto. Hoy recordaba yo en las redes sociales, de la biblioteca y en las mías propias, que el Día del Lector, en homenaje a Jorge Luis Borges, nacimiento, que fue en 1899, uno de los escritores emblema de Argentina. Sí, amado y criticado, Jorge Luis Borges. Bueno, eso sería otro. A mí no me gusta, particularmente no he leído, no me gusta, pero bueno, acepto que a otros les guste. Sobre lectura y sobre el gusto de las mujeres, en el caso de los hombres, no hay nada escrito, así que, y acepto, obviamente, que hay gente que le guste y gente que no le guste, mientras uno se trate con respeto y acepte las opiniones de los demás, no hay problema. Y bueno, hoy, bueno, en la biblioteca hemos recordado todo esto, no estamos organizando ninguna actividad, estamos, la verdad que económicamente muy en la lucha, mal, en la lucha, se nos rompieron ahora en los baños, mañana va el plomero, es un gasto que no estaba previsto, estamos tratando de llegar a fin de año con los pagos de los sueldos que han aumentado, todos los costos han aumentado, bueno, la gente lo ve a diario y se nos complica mucho porque los ingresos son fijos, las cuotas societarias no se pueden actualizar, el subsidio que recibimos de la municipalidad tampoco, entonces todas las familias lo viven eso y bueno, la biblioteca es una institución que hay que mantenerla y por eso estamos organizando muchas actividades, todos los meses títeres, ferias de libros, a veces hacemos dos, ahora para juntar recursos, porque si no, no llegamos para pagar los sueldos. Para sostener esta biblioteca que tiene, ¿cuántos años? Cumplió 73. 73 años. En enero, el 16 de enero pasado, o sea que dentro de 2 años vamos a estar festejando las bodas de diamante. Subsistimos como biblioteca popular, hay un fenómeno que se está dando no solo en Córdoba, sino en nuestro país, que muchas bibliotecas populares, que hay que aclarar que es una biblioteca popular, no es una biblioteca pública. Ajá. Es una biblioteca que está sostenida por las cuotas de sus socios. Es una institución civil sin fines de lucro, que no depende del Estado. No es, hay bibliotecas que son municipales, hay bibliotecas provinciales y hay bibliotecas nacionales. Ahí estamos viendo las imágenes, mira, los chicos. Sí. Uy, mira esos pasillos. ¿Cuántos libros me habías dicho que tenías? Casi 47.000 libros tenemos. 47.000 libros. La pregunta que te hago, Sergio, ¿hay lectores todavía? El clásico lector, bueno, mira, que la imagen me está respondiendo. Siguen yendo los chicos, estamos invitándolos porque queremos que los chicos vayan y los chicos desde el jardín de infancia hacen visitas guiadas y eso es bueno. Queremos, y cada vez que un chico agarra un libro y se pone a leer, para mí es una satisfacción grande porque esa es una duda que tenemos los dirigentes bibliotecarios porque no sabemos si esto va a seguir, porque el celular, las redes sociales, las computadoras, hace que uno lea a través de esos medios digitales o tecnológicos y está abandonando la lectura del papel. Algún atributo de la mayoría de los socios de nuestra biblioteca, de toda la biblioteca, es gente de 40, 50 o más años. Y entonces el desafío es mantener en las nuevas generaciones ese amor por la lectura, el sentir el papel, la textura, el aroma de los libros. Ese olor al libro viejo. También, o los nuevos también. Sí, el olor. Y nosotros vamos renovando todos los años, se suman
200, 500 libros, porque nos don, 200 compramos nosotros, pero un libro nuevo sale de 3.000, 3.500 pesos. En un libro se nos va la cuota anual de una persona, en un solo libro. Están todos, bueno, la economía argentina inflacionaria conspira contra el funcionamiento de la biblioteca. Sí, me imagino que los desafíos son múltiples, no solo en lo que es el financiamiento, el autofinanciamiento, sino en estos hábitos culturales que se están desarrollando desde los últimos tiempos con las innovaciones tecnológicas y con las nuevas maneras de claro, porque cuando decimos Carlos Paz es una ciudad que lee, me estoy refiriendo, ¿no?, al libro clásico, al libro impreso. Bueno, las ferias de libros que hacemos una vez por mes o a veces dos veces, va mucha gente de Carlos Paz y muchos turistas que compran libros, y eso son libros usados que están repetidos desde la biblioteca, porque toda la semana nos regalan 300, 400 libros, es verdad, no estoy mintiendo. A veces llegamos y lo han dejado afuera, cajas con libros, algunos están rotos, que lo que hacemos, lo roto, la fotocopia. ¿Lo reparan? Lo regalamos a, lo que no, pues, se puede reparar, al Refugio Cura Brochero, porque ellos venden papel para subsistir también funcionando como institución, y bueno, todos los meses vienen y buscan muchos kilos de papel que nosotros no nos sirven, porque uh-huh. son libros hechos bolsa, directamente hay gente que se lo saca de encima y piensa que la biblioteca es un basurero. Tampoco podemos incorporar al patrimonio de la biblioteca libros muy rotos. Entonces, pero bueno, los que no son repetidos se incorporan al patrimonio. Y los que están repetidos, ¿qué significa repetido? A ver, el Principito, ya tenemos 10 Principitos. Aparece de una nueva editorial y ya no lo incorporamos. Porque ya está, no cambia ni las ilustraciones ni el contenido. Entonces lo ponemos a la venta. Y sobre todo las ediciones de libros que salen con los diarios, que han hecho, mucha gente compra eso y eso está muy repetido, bueno, también eso lo vendemos. Fíjense ustedes, a partir de lo que nos está contando Sergio, el trabajo cotidiano que tiene un bibliotecario, que tienen los colaboradores de estos espacios tan importantes para darle amor al libro, ¿no? Creo que ese es el objetivo. Sergio, en este, ya como para darle esta reflexión a quienes están escuchando, este 24 de agosto, esta conmemoración del Día del Lector, ¿cuál es la invitación que nos hace este efeméride? ¿A qué nos está invitando? En el caso nuestro concreto, aprovechando este espacio que nos dan ustedes, a que la gente se acerque a la biblioteca y que atendemos a la mañana y a la tarde. Por suerte hemos podido acomodar a las dos bibliotecarias en los horarios, 8:30, 12:30, 15:19, de lunes a viernes. Acercarse, asociarse, sale 300 pesos por mes, el costo de un café y medio, menos, en algunos lugares un café, o un atado de cigarrillo y medio, y nos dan una mano, porque necesitamos tener socios. No puede ser que cuando yo me asocié en el 1982, cumplí 40 años de socio, la biblioteca tenía 1.500 socios, con una población de Carlos Paz de 40.000 habitantes, ahora tenemos más del doble y tenemos 150 socios al día nada más. Y hay libros, y hay muchos libros, libros nuevos que incorporamos, o sea, la gente tiene en todos los estilos literarios material para consultar. La gente, hay que aclararlo, puede leer gratuitamente en la biblioteca, se puede instalar 4 horas y si quiere leer gratis ahí, eso está permitido. Si se quiere llevar libro a su casa, día 2, tiene que asociarse y colaborar con nosotros. Bueno, Sergio, la verdad que queríamos usar esta efeméride o aprovechar esta fecha para dar visibilidad a estas luchas que tienen estas organizaciones, que tanto hacen por la promoción literaria, que tanto hacen por dar a conocer a autores cordobeses, autores de Carlos Paz, a esos autores que muchos tenemos adentro, bueno, yo no, pero hay muchos de ustedes seguramente tienen adentro. Tenemos un sector que se llama la Biblioteca del Autor Local, mira, donde están todos los libros editados en Carlos Paz o pueden ser en Córdoba también, pero de autores locales, bueno, que vivió en Carlos Paz. Felicitaciones por el trabajo que llevan a cabo y sí vamos a repetir antes de cerrar, Sergio, los horarios de la biblioteca, el monto de la cuota y a dónde nos dirigimos para conocerla. La biblioteca está en José H. Porto 96, a una cuadra del Cucú, para que no lo conoce. Uh-huh. La cuota mensual, en el caso de los mayores de 18 años, 300 pesos, menores de 18 años, 250. Y los horarios de 8:30 a 12:30, de 15 a 19. Además, se desarrollan muchos cursos de oficio, folclore, tango, biodanza. Tenemos muchas actividades culturales que hacen un movimiento de más de 100 personas por semana en la biblioteca que hemos recuperado después de la pandemia, que estuvimos casi desaparece la biblioteca porque esto fue terrible. Por suerte ahora ya hay muchas actividades y hay
y hay continuamente gente que se acerca a ofrecernos, ahora va a haber una presentación de libros en octubre, y la idea es que todo el mundo que quiera hacer actividades se acerque a la biblioteca, tenemos dos salones grandes para ofrecerles. Bueno, muchísimas gracias y de esta manera saludamos a la comunidad lectora de Villa Carlos Paz y de todo el Valle de Punilla. Vamos a un corte, tenemos mucho más.